Presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. Hey, tú, ¿eres correcto o corrupto? ¿Has denunciado a quienes se copian en los exámenes? A tu amigo que ha compartido fotos comprometedoras de su novia con sus amigos? A la empresa que está botando desechos tóxicos al medio ambiente? La corrupción afecta el futuro y el bienestar de la población. Cuidemos el uso correcto de nuestros impuestos. La corrupción nos afecta a todos. Di no a la corrupción, denúnciala. Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Y vamos a hablar de las sanciones porque ha sido miércoles de sanciones y un combo de sanciones, una, una, eh, una acción que no se pensaba tener hoy como noticia, ni como titular, ni como eh, golpe. Contundente en contra de la dictadura, pero se conoció más temprano. Ya hablaremos de esto. Pero antes de hablar de esto, quiero hablar de cómo la dictadura. Oiga bien, la recaudación por medio de las multas de tránsito y esto me gusta el trabajo del diario La Prensa porque indica que esa recaudación es brutal. Están rompiendo récords, doña. ¿Y, qué es lo, ¿Y cuál es el punto del de, contraste? Que los accidentes no bajan, más bien aumentan. ¿Cómo será eso? Aumentan las multas y también los accidentes. Debería tener un efecto, ¿verdad? Eh, completamente eh, contrario. Aumentan las multas, reducen los accidentes, reducen los muertos. No es lo que está pasando. Miren los datos. En los primeros tres meses del año, la Guardia Sandinista recaudó 100 millones de Córdobas. Unos 2.700.000 dólares, según datos brindados por el Ministerio de Hacienda del régimen. La cifra es récord, porque en los últimos siete años, escuche bien esto, nunca se había alcanzado una cifra que sobrepasara los 100 millones de dólares en los primeros tres meses. Aquí este gráfico, y esta es una información que como les digo, la trae el diario de la prensa, los informes de ejecución presupuestaria. Dicen que entre enero y marzo de los últimos siete años, La Guardia, eh, sobre todo en los últimos dos años, lleva batiendo récord de recaudación eh, en los primeros tres meses de cada año. Nos referimos a que del 2022 al 2024, ustedes ven cómo va subiendo de 67,4 millones, mejor dicho, del 2021, 67,9 millones. A 100,4 millones, que es el número actual. En los primeros tres meses recaudaron 15,3 millones de Córdoba más que, o sea, que los 85,13 del año, del año pasado en el mismo periodo. Es decir, vuélvame aquí, Doña Dick. El año pasado, a estudio. Gracias, Doña Dick. El año pasado, en el primer trimestre. La Guardia Sandinista había recaudado en multas 85,13 millones de Córdoba. Hoy, 100,49 millones. Es decir, 15 millones 36 o 15,3 millones más. ¿Qué ¿Eh? es lo mismo que las remesas? O sea, el incremento, doña Díaz, quiere decir? Que en el primer trimestre las remesas aumentaron. Y en esto de las multas también van aumentando. Es decir, la plata le está cayendo de una u otra manera a la dictadura. Las 15 millones más que el mismo trimestre del año pasado. Bueno, les decía que en el 2021 ya había alcanzado la cifra de 67,4 millones. El primero de, abril, el primero de abril de este año, la policía, escuchen los datos, registró en. Abril primero, 13.245 accidentes de tránsito, 208 fallecidos, 472 heridos y al menos 61.711 multas aplicadas. Eso es el primero de eh, abril. El 12 de mayo, es decir, el lunes, el lunes o el domingo, hoy es 15, el domingo. El 12 de mayo pasado, la policía reportó 19.738 accidentes. Y en abril primero, 13.245. Es decir, doña Díquel, más de 6.000 accidentes. En un mes, más un mes con otro. En abril, 13.245 accidentes. Al 12 de mayo, 19.738. En abril habían 400, a ver, en abril habían 208 fallecidos. Al 12 de mayo, 400, no, 100 más. A ver, repito porque estoy ahí medio, medio, medio confundido con los números. Vuelvo y repito. El primero de abril habían 13.245 accidentes. El 12 de mayo, un mes y 12 días después, 19.738 accidentes. En relación a los muertos por accidentes, en abril primero 208 fallecidos, el 12 de mayo 308, 100 más. Y en el caso de los lesionados, en abril primero habían 472, en mayo 12 739. Y las multas, el primero de abril, sumaban 61.711. Y ahorita, el 12 de mayo, 90.414. ¿Qué le parece a usted? O sea, suben las multas y suben los accidentes. Suben las multas y suben los muertos. Suben las multas y suben los lesionados. ¿Qué efecto tiene eso? Recaudatorio, recaudatorio y nada más que recaudatorio. El año pasado, la policía registró 1.014 fallecidos. Por primera vez, por primera vez, nunca se había pasado la cifra de 1.000 fallecidos. El año pasado ya lo superó. Es muy probable que este año las cosas vayan peor. En seis años de crisis sociopolítica, la Guardia Sandinista ha recaudado 1.538 millones de Córdoba en multas por infracciones de tránsito, unos 42 millones de dólares al cambio oficial. Sin embargo, los fallecidos y lesionados producto de accidentes de tránsito incrementan año con año. ¿Qué les parece? Es decir, Suben las multas, suben los accidentes, suben los muertos, suben los lesionados. Y entonces uno dice: ¿Y cuál es el, cuál es el chiste de esto? ¿Mm? En millones de Córdoba, ahí está. ¿sí? Desde el 2018, miren dónde estaban. 186 millones se recaudaron. En el 2022, 286. 2023, 343. Y en el 2024, en el primer trimestre. Ya lleva 100 millones de Córdobas. ¿Qué le parece a usted ese manejo de la seguridad vial pública que se supondría que debía disminuir por la cantidad de multas que se están aplicando? Ah, no. Sube todo. Increíble. Solamente en la dictadura de Ortega y de Murillo Porque el afán es recaudatorio. No es de educación vial, ni es de que la gente entienda que debe conducir mejor. No, no se trata de eso. Es billete, billete y más billete recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están esperando que usted marque el 305-221-6433 o escriba a oviedoimmigration.com son su mejor opción para que usted resuelva su problema legal migratorio refugio, eh, asilo eh, permiso de trabajo reunificación familiar residencia, ciudadanía todo esto es experiencia vasta que tiene el equipo de American Immigration Bureau. Si usted quiere visitarlo directamente, 8370 West Flagler Street, en la suite número 108, lo están esperando. Si ellos no pueden ayudarle a resolver su problema legal migratorio, nadie más podrá hacerlo. Otro dato que tiene que ver con economía y los embustes y las mentiras de la dictadura. Se cumplió el primero de abril 18 años, se cumplieron, perdón, 18 años de... La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, el DR-CAFTA. Los datos indican que en el caso de Nicaragua, que entró en vigencia el primero de enero del 2006, hasta el año pasado los envíos eh, hacia Estados Unidos crecieron en 210% desde que entró el, el CAFTA, ya que pasaron de 1.526 millones. De dólares en el 2006 a 4.744 millones en el 2023. Pese a este crecimiento, los análisis señalan que desde la firma del DR-CAFTA, Estados Unidos ha reducido sus compras en la región y Nicaragua es el único país que durante los últimos 18 años, es decir, la vigencia del, del tratado, ha mantenido la balanza comercial a su favor, es decir, vende más de lo que importa en 18 años. El mercado estadounidense absorbe cerca de la mitad de las exportaciones totales de Costa Rica. Y ese país puede servir de ejemplo de lo que puede ocurrir con eh, el tratado con China, porque siempre se está diciendo: si no está el CAFTA, si no está Estados Unidos tiene China entonces estos datos que les voy a presentar a continuación que también nos trae el la prensa indican que ese sueño que tiene la dictadura de que en asunto de, de de un poco tiempo estamos hablando de cuatro años las exportaciones superen los mil millones de dólares a China eso es simplemente un sueño otra de las de los globos de la dictadura Les doy los datos en el caso de Costa Rica, China estableció relaciones diplomáticas en el 2010 y firmó un TLC ese año con eh, la Nación del Sur. Según la promotora de comercio exterior de Costa Rica, ProComer, las exportaciones a China crecieron a un promedio de 21% anual. En el 2010, cuando entró en vigencia el TLC, Costa Rica exportaba al mercado chino 1.274 millones. Entre otros productos que mandaba tilapia, camarón, flores, plantas, cacao, yuca, pinturas, chocolates, ron y cueros. En el 2022, las exportaciones costarricenses a China sumaron 3.467 millones de dólares. Y los productos que se enviaron fueron dispositivos médicos, carne, despojos bovinos, jugo de naranja, pieles y cueros, cítricos, cítricos, perdón, cítricos preparados o conservados cobre para reciclar, demás dispositivos semiconductores, jugo de piña y café. Eso es lo que le compra China a Costa Rica. Ese monto, es decir, de 1.274 millones a 3.467, es lo que dice que ha ocurrido, ¿verdad?, en, en relación a, la, a lo que Costa Rica puede venderle a China y cómo ha aumentado las exportaciones. Sin embargo... No es un salto significativo ni es eh, algo que supere los Estados Unidos. Este monto marca una gran diferencia con respecto a la futura relación entonces de Nicaragua con China, porque según ProComer de Costa Rica, desde el 2006 China era el socio destino para las exportaciones costarricenses y estaba concentrada en cuatro productos: en procesadores, controladores electrónicos, accesorios para computadoras y menos del 1% en desechos de cobre y cueros curtidos. ¿Qué significa todo esto? Que tras más de una década de TLC entre Costa Rica y China, solo ha consolidado a China como el segundo socio comercial de Costa Rica y ha diversificado su, su mercado. En cambio, Nicaragua, escuche bien esto, solo envía al mercado chino un mínimo porcentaje de las exportaciones. Los datos del mismo Banco Central de la dictadura. Dicen que en los últimos años la tendencia fue de entre 60 y 70% del total de los envíos se mandaron a Estados Unidos y el restante 30 y 40% dividido entre varios pequeños mercados, entre ellos Centroamérica mismo, ¿no? En el caso de Nicaragua. Tradicionalmente China le ha comprado a Nicaragua menos del 3% de sus exportaciones. Es decir, es un mínimo. Como parte de esa apuesta de Ortega, de querer que en cuatro años se suba del de porcentaje actual, incrementar hasta mil millones, eso es simplemente imposible. Porque el más reciente reporte del MIFIC, del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, dice que en los primeros cuatro meses del 2024 se enviaron, ¿saben cuántos millones al, al mercado chino? Treinta millones. Si lo comparamos con el año pasado, que fueron 14 millones, ya se dobló la cifra, es bastante, si lo mirás año con año. Pero si lo mirás con Estados Unidos, es simplemente incomparable. Solo representa China el 1,1% de los 2.558 millones. Que sumaron las exportaciones totales del país en el primer cuatrimestre del año. 1%. Esa de abajo, la azul, esa es la exportación china. ¿Qué es la exportaciones totales? La que está en Morado. Y las exportaciones a, a Estados Unidos es la celeste. Para que vean. Entonces, de 30 millones a 1.200. Sí, una pequeña diferencia que no se puede cubrir en un asunto de cuatro años. Para que vean ustedes por dónde andan las cosas. En los embustes de la dictadura. No es posible que la ruta de la seda, que el TLC, que la panacea. Nada de eso es cierto. Falso, de toda falsedad. Bien, hoy fue miércoles de sanciones y la oficina de control de activos. De eh, Estados Depart Unidos, de, 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 de Control de Activo Extranjero, OFAC, de Estados Unidos, informó que el Departamento del Tesoro está apuntando o apuntó a darle un duro golpe en diversos, eh, o mejor dicho, le tiró una carambola por medio de la cual golpeó varios puntos a la dictadura. Se fue encima del centro de capacitación del Ministerio del Interior de Rusia, que está en Managua. Se fue encima de la compañía minera internacional Sociedad Anónima COMIMSA. Se fue sobre otra minera llamada Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad Anónima. Todo esto conforme la orden ejecutiva 13851, emitida para estos fines. Dice: en el caso del de el centro de capacitación ruso, que es un centro de espionaje. Y de capacitación para reprimir a los opositores. Así dijo Ortega, que Rusia les había ayudado para alcanzar a los golpistas, ¿no? Entonces, ya Estados Unidos dice: espérate un momentito, vamos a darle un cinchonazo a este centro. ¿Qué significa este centro? Nicaragua, dice la información de Olofac, es uno de los principales socios de Rusia en América Central. Como lo demuestran una serie de visitas de alto nivel a Managua por parte de representantes del gobierno de Nicaragua, el Ministerio del Interior de Rusia estableció un centro de capacitación en Managua para impartir cursos especializados a la policía y a las fuerzas del orden de otros países latinoamericanos. El 5 de marzo del 2020, la OFAC designó a la policía sandinista eh, por ser responsable o cómplice de haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua. La policía también fue designada de conformidad con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 por ser responsable o cómplice o responsable de ordenar, controlar o dirigir de otro modo o haber participado en actos significativos de violencia o conducta que constituyan abusos o violación grave de los derechos humanos. Desde su apertura en Managua, en octubre del 2017, el Centro de Capacitación Ruso ha estado operando, entrenando a miembros de la Guardia Sandinista como parte de un compromiso bilateral entre Nicaragua y Rusia. Los funcionarios rusos encargados de hacer cumplir la ley han capacitado a miembros de la policía, lo que ha, permit, lo que ha permitido las brutales tácticas represivas del régimen, entrenando a la policía para llevar a cabo la represión y la persecución tiránica en apoyo a las eh, en, en apoyo de las persecuciones contra el pueblo nicaragüense. La policía es un actor central en la violenta opresión del pueblo nicaragüense por parte del régimen Ortega Murillo. El centro ayuda a mantener el ciclo de opresión violenta en Nicaragua. Oiga bien, esta, esta parte me quedé asustado yo por lo claro, directo y diáfano que es este párrafo de la OFAC. Escuche bien esto. La policía... Es un aparato estatal represivo que lleva a cabo ejecuciones extrajudiciales, utiliza munición real contra protestas pacíficas e incluso, oiga bien esto, amigo nicaragüense, e incluso participa en escuadrones de la muerte, la Guardia Sandinista, dice lo FAC, el centro de Nicaragua por admisión del propio Ortega entrena a los agentes de ley nicaragüenses para enfrentar mejor a los golpistas, refiriéndose a aquellos ciudadanos que se atreven a expresar públicamente su oposición al régimen. Eso es lo que señalan en relación al centro de capacitación ruso, que es un centro de espionaje y en donde adiestran a los represores para ser más efectivos en su crueldad y en su barbarie en contra de los nicaragüenses que, es, que son eh, adversos o que son opositores a la dictadura. La compañía minera internacional Sociedad Anónima Cotminza es una empresa minera, dice la OFAC, nicaragüense, y una de varias empresas alineadas con el régimen que operan o han operado en el sector aurífero de Nicaragua, el sector oro. Habiendo revocado la licencia de operación de otra empresa minera artesanal, la Dirección General de Minas otorgó a Cotminza áreas de concesión para la. Para la, explotación, la exploración y extracción de oro en las regiones del Caribe de la costa norte, costa Caribe norte de Nicaragua en el 2023. Según se informa, COTMINSA, oiga bien, es propiedad y está dirigida por Salvador Mansel Castillo, quien está sancionado por la OFAC, es decir, el ministro de Energía y Minas, dice el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que es el dueño de esta empresa minera o al menos es el testaferro Salvador Mansel de los Ortega Murillo en esta empresa denominada Cotminsa. Así que Mansel que ya estaba sancionado, ahora le dan un golpe directamente porque sancionan a la empresa que él maneja de acuerdo a la información que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene a su alcance y por ello ha decidido eh, sancionarlo. Capital Inversión Minera, Nicar Capital Inversión minera Nicaragüense, Sociedad Anónima. Capital Mining es una empresa minera nicaragüense y es una de varias empresas alineadas con el régimen que operan el sector aurífero de Nicaragua. Capital Mining es un intermediario en el sector aurífero. Controlado por Laureano Ortega, dice el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y también por eh, Mansell Castillo, es decir, por el, eh, el ministro de Energía y Minas de la dictadura. A Mansell lo señala la OFAC como conocido y reconocido por cobrar a algunas empresas mineras de oro por hacer negocios en Nicaragua, es decir, cobra coimas. Cobra por hacer negocio este delincuente que tienen ustedes en pantalla. Este Mansel. Sí. El 17 de abril del 2019, la OFAC designó al tenor frustrado Murillo, Ortega Murillo, de conformidad con la orden ejecutiva 13851, por ser funcionario de la, de, del régimen o haber servido como funcionario. Es decir, aquí hay una mancuerna entre Salvador Mansel y Laureano Ortega, que son a cargo, los que están a cargo. De este, de este gran business del oro, y ese golpe les ha llegado a ellos. Otra decisión que tomó hoy Estados Unidos fue quitarle la visa a 250 funcionarios de la dictadura, entre jueces, alcaldes, eh, y asuman, oigan bien, bien, doña Díquel, más de 1,400 de pisados Más de 1,400 de pisados Dígame, doña Díquel. estaba muy callada. No sé, no sé ni le puedo responder si van a entrar con el parol, pero están desvisados, 1400. Es lo que dice la información eh, del de Departamento de Estado, que también, junto al Departamento de Seguridad, advirtió a las aerolíneas y a empresas que brindan servicio de aerolíneas y de transporte de pasajeros que la paren ya con Nicaragua. Escuchen bien lo que dice esto. Leo nada más un párrafo de esta disposición. Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarco para, desembarco para continuar el viaje hacia el norte vía terrestre. Los Estados Unidos han compartido información de inteligencia con el sector de la aviación, destacando esta tendencia y subrayando la necesidad de de una mayor aplicación de políticas de aerolíneas con respecto a los vuelos que entran y salen de Managua. En particular, las acciones del régimen nicaragüense son motivo de grave preocupación. Daniel Ortega y Rosario Murillo dice Estados Unidos han puesto en marcha políticas migratorias permisivas por el diseño que han introducido abriendo oportunidades para que las redes del tráfico y tráfico de migrantes exploten a los migrantes para obtener ganancias económicas y alimenten viajes peligrosos e irregulares hacia la frontera sureste de los Estados Unidos. Ojo con la, la, las aerolíneas, ya es con ellos también. Se están haciendo los locos. No, a ustedes también les vamos a dejar ir su, su cinchonazo. Sí, señor. De todo esto. Eh, ¿Qué ha pasado en relación a las sanciones? Un combo de sanciones, un combo de acciones, informa así la voz de América que inmediatamente puso a trabajar a los, eh, a los periodistas para informar a sus seguidores de lo que ha pasado en relación a las sanciones de Estados Unidos hacia el régimen de Ortega y de Murillo. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió más de 250 restricciones de visa para funcionarios nicaragüenses y los Departamentos de Estado, Tesoro y Seguridad Nacional están alertando a la industria de viajes sobre las formas en que contrabandistas facilitan la migración ilegal hacia Estados Unidos. Hoy Estados Unidos está tomando acciones coordinadas en respuesta a la continua represión del régimen de Ortega Murillo a la gente de Nicaragua y la explotación de migrantes. Las medidas tienen como objetivo castigar al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, al que Estados Unidos acusa de intentar explotar a migrantes vulnerables que transitan por el país. El gobierno de Ortega se está beneficiando de los migrantes vendiéndoles visas que les exigen abandonar el país dentro de 96 horas posteriores a su llegada al aeropuerto local, según altos funcionarios estadounidenses. El Departamento del Tesoro designó a tres entidades con sede en Nicaragua que albergan centros de entrenamiento militar que apoyan actividades de represión de la Policía Nacional contra el pueblo nicaragüense. El Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua, la Compañía Minera Internacional y Sociedad Anónima Cominza. Dos de las entidades sancionadas son empresas auríferas y la tercera es un Centro de Capacitación del Ministerio del Interior ruso en Managua, agregó el funcionario. Al aprovechar la capacitación que recibe del Centro de Entrenamiento de Rusia en Nicaragua y los ingresos que genera al exportar el sector del oro, el régimen Ortega Murillo ha continuado su campaña antidemocrática de represión contra sus ciudadanos. Una alerta busca que las aerolíneas tomen medidas para identificar rutas que puedan usarse para el contrabando de migrantes y reportar la actividad a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Así informó la Voz de América lo que ha pasado en relación a este combo de acciones de Estados Unidos este miércoles. Juan Sebastián Chamorro eh, reaccionó a esta eh, seguidía de acciones de parte de la administración del presidente Joe Biden y afirmó que apuntan a recortar las ganancias de la dictadura y que Estados Unidos menciona directamente a Laureano Ortega, directamente a Laureana Ortega como quien maneja los hilos del, del negocio sucio que están haciendo con el oro. También eh, indica Juan Sebastián Chamorro que el centro ruso es seguido con detenimiento ahora porque sirve como un centro de espionaje eh, para un enemigo, o le sirve de, de centro de espionaje a un enemigo de los Estados Unidos en el centro del continente americano. Veamos. La sanción recientemente eh, anunciada por el Departamento del Tesoro a dos empresas mineras de Nicaragua va encaminada precisamente a cortar los recursos económicos que la dictadura está recibiendo a través de este importante sector económico como es el oro. Pero además mencionan a el Chuín como persona detrás de estas empresas donde también se sabe está en la mano del de poderoso ministro de Energía y Minas Mansell que está en el control de estas empresas. También se sanciona a este instituto de represión y de inteligencia ruso que opera en Nicaragua y que hace menos de mes y medio recibió la visita de Patruchev, el segundo de Putin, que ahora ha caído, parece que en desgracia, y también es sancionado. De tal manera de que aquí hay una... Eh, seña inequívoca de Estados Unidos de moverse hacia sanciones institucionales que afectan no solamente el flujo de recursos para la dictadura, sino que también el espionaje político de los rusos en el continente americano. Además, Juan Sebastián Chamorro dijo que las visas suspendidas ah, por lo menos 250 personas que le sirven al régimen. Es un rotundo mensaje que están dándole seguimiento al tráfico de migrantes y que esto debe de parar. Igualmente se suspenden más de 250 visas a personas involucradas en eh, la trata de personas la utilización de la migración como arma eh, estratégica y política de parte de Ortega y esto es también un rotundo eh, mensaje de eh, la administración norteamericana, del departamento de, del Tesoro en este caso y también del departamento de Estado para el caso de las visas, de que están siguiendo muy de cerca el patrón de espionaje, el patrón de persecución. El patrón de cercanía con los rusos y además el tema de la utilización de la migración como arma política. Realmente creemos de que esto, eh, estas acciones van a efectivamente tener un importante efecto en contra de la dictadura y su capacidad represiva. También Arturo Macfield, ex embajador ante la OEA, dijo que las acciones anunciadas hoy. Por la administración Biden, golpean al bolsillo de la dictadura de forma directa, que es donde más le duele. Ahí sí, ahí sí. Pueden hacer cualquier cosa, pero cuando le tocan la plata, ahí sí les duele. Veamos. Indican que Estados Unidos está golpeando el bolsillo de la dictadura al tocar el sector minero, sobre todo la minería ilegal, este oro de sangre, este oro contaminante, este oro que destruye el medio ambiente que contamina los ríos con mercurio y otra serie de actividades, pero sobre todo los negocios sucios de la dictadura. Están golpeando lo que más le duele y lo único que respeta a la dictadura, las finanzas. Para Macfields eh, es importante eh, el segundo golpe o el tercer golpe, porque la Guardia Sandinista fue golpeada como institución, sus altos mandos están casi todos sancionados, excepto... <laughs> La criminal Aminta la Granera, que sigue escapeándose por alguna razón extraña, ¿no? Eh, pero eh, golpean nuevamente a la Guardia Sandinista, pero también agregan en ese golpe la alianza represora de Rusia con Nicaragua a través del centro de capacitación, es decir, el centro de espionaje y adiestramiento para torturas primero pero lo que llama la atención es que vuelven a golpear a la policía represiva de nicaragua pero también golpean la alianza de rusia y nicaragua esa alianza para matar esa alianza para desaparecer para torturar entonces este es un, es un golpe eh, estratégico que da estados unidos a la bolsa de la dictadura pero también a la mano represora del régimen. Entonces Estados Unidos está sofisticando sus sanciones, son sanciones bisturí que van directo a la bolsa y a la mano que mata de la dictadura de Nicaragua. Esto marca un, una pauta importante y un giro significativo en las sanciones que Estados Unidos está empezando a implementar en Nicaragua. Yo creo que efectivamente es un giro. Vamos a ver qué nos dice más adelante Manuel Orozco sobre este tema. Que, es más que va a ser más que interesante la, la, la entrevista que tendremos con él en unos minutos. Félix Maradiaga fue a través de su cuenta de X que reaccionó. Esto fue lo que escribió. Las recientes sanciones del Departamento del Tesoro, que impone sanciones a entidades claves vinculadas al régimen opresivo de Ortega y Murillo, representan un paso significativo en la presión internacional a la dictadura que eventualmente permita la restauración de justicia y la dignidad en Nicaragua. Este esfuerzo por desmantelar las redes de corrupción y represión que han enriquecido a los allegados al dictador Ortega mientras oprimen brutalmente a nuestro pueblo es no solo necesario, sino urgente. El hecho que estas sanciones apunten a compañías exporta, explotadoras perdón, del sector aurífero, así como el centro de entrenamiento del Ministerio de Interior ruso en Managua, subraya la profundidad de la. De la la influencia corrupta y la colaboración internacional en la perpetuación de la tiranía de Ortega. Estas acciones de Estados Unidos destacan el abuso sistemático y la explotación que el régimen de Ortega ha normalizado, dejando en evidencia cómo Ortega y sus cómplices, incluido su hijo el corrupto y el corrupto círculo de operadores económicos, han priorizado su enriquecimiento personal sobre el bienestar y la libertad del pueblo nicaragüense. Aplaudimos la decisión de la OFAC de imponer restricciones y mantenemos la esperanza de que estas medidas coadyuven a desarticular las estructuras de poder que sostienen a este régimen autoritario. Seguiremos abogando por medidas más, eh, este, eh, más realistas, más robustas, perdón, que restrinjan aún más la capacidad de Ortega para financiar sus actos represivos y que finalmente conduzcan a un cambio democrático en, en nuestro país. La lucha por la democracia y la justicia en Nicaragua es ardua y larga, pero acciones internacionales como esta renuevan nuestra esperanza y fortalecen nuestro compromiso con la libertad y la dignidad humana, escribió Félix Maradiaga. Brian Nichols, el subsecretario de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se refirió a este tema así en su cuenta de X. Instamos a las autoridades nicaragüenses a que liberen a todas las personas detenidas injustamente, injustamente, que defienden valientemente la democracia y las libertades fundamentales. Hoy tomamos medidas para imponer restricciones de visa a aquellos cómplices de abusos contra los derechos humanos. Y cita ahí eh, el comunicado que el Departamento de Estado emitió en relación al tema de la suspensión de visas y también las medidas de advertencia en contra de las aerolíneas que están ahí, como quien dice, haciéndose la vista gorda en relación al tráfico de migrantes que realiza la dictadura en Nicaragua y que presta el espacio de nuestro territorio como trampolín para que quien quiera llegar a Estados Unidos lo haga eh, más fácilmente al eh, atravesar eh, nuestra nación. En, yo les decía ayer, en temas internacionales, que... El mundo González, que es el candidato de la oposición venezolana, le saca el 15%, el, por lo menos el 15% de ventaja a el bivotón criminal Maduro en cualquiera de las encuestas, excepto la que hizo MIR en Venezuela. <laughs> y cuando digo MIR es porque existe Edikel, una MIR en Venezuela, que dice que el 200% va a votar por, por Maduro. Y Maduro dice que es el pueblo el que. Cuando hablan de Nicolás, Maduro dicen que es de él que están hablando. Increíble, ¿no? Como los Ortega y esto. Y es el mismo discursito y la palabrería de siempre. Vean en qué momento se lo estoy diciendo. Las elecciones, entre comillas, son el 28 de julio. Yo no sé qué se va a inventar Maduro y esa dictadura criminal. Pero algo se van a inventar para que no haya elecciones. Algo. La Esequiba, problema de seguridad nacional, un conflicto armado. Bueno, no sé qué se van, porque saben que si juegan aún con todo lo que se quieran robar, no van a poder, porque va a ser una avalancha de votos para sacarlos del poder a patadas, no se la van a jugar. Pero vean esta nota de la Voz de América que habla casualmente de la diferencia que hay entre el mundo González, que no aparece en público, doña Diquil. No de entrevistas casi, ya tengo mitines. Quien anda de un lado para otro es María Corina con la foto de él, diciendo: Voten por este, este es, eh. voten por él. ¿Eh? Y eso ha ayudado a que Venezuela completo sepa quién es Edmundo y por qué hay que votar por él, si es que se diese la oportunidad de hacerlo. Veamos. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! Anclado en el apoyo de la líder inhabilitada María Corina Machado, el opositor Edmundo González Urrutia aparece en sondeos recientes con entre un 45 y 50% de intención de voto, mientras que Maduro se mueve entre un 18 y 34% del respaldo popular, de acuerdo con las firmas Datin Corp, Delfos y Consultores 21. El cambio es votar. ¿Y cuál es el voto? El mundo... Mi candidato. Aquí hay una fuerza chavista indetenible. Todos tenemos la esperanza de que este país salga adelante. González sigue sin presentarse en actos públicos, pero anunció que lo hará pronto. A pesar de sus limitadas apariciones en reuniones con partidos y sociedad civil, su candidatura luce sólida en opinión de encuestadores. Si la elección sigue como va, eh, pareciera que no hay... Motivo para que Edmundo González no gane la elección. Sin embargo, el chavismo puede apelar a desmovilizar a sus oponentes, imponiendo nuevas restricciones al proceso electoral para que la diferencia sea más estrecha. La, la única manera de que el presidente Maduro pudiera acercarse de manera peligrosa eh, por los números, pues por, por la distancia a, a Edmundo González, es que baje la participación. Eh, Maduro es un presidente muy impopular que carga con 10 años de crisis económica a su costado y que eso no es difícil de olvidar. En la TV pública el oficialismo muestra tendencias que lo dan como favorito, citando una medición de la desconocida empresa Idea Datos. Y cuando digo Nicolás Maduro 52.7 no es Nicolás Maduro, es el pueblo, porque aquí el candidato es el pueblo. La boleta electoral para el 28 de julio tendrá 13 veces el rostro de Nicolás Maduro, equivalente al número de partidos que lo apoyan, mientras la figura de González Urrutia aparecerá en tres fotografías. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas. Increíble ese sistema de boleta ahí en Venezuela. 13 veces va a aparecer la foto de, de Maduro porque 13 partidos lo apoyan. Y tres veces nada más al mundo. El mundo puede aparecer uno nada más. Pero si es limpia una, un proceso electoral, si es vigilado, y si el pueblo de Venezuela no solamente vota, sino que elige también, adiós papito, se acabó el jabón, te fuiste triste y Dios dijiste. No lo van a permitir, de ninguna manera. No son tan, no son tan brutos. Ya les pasó a Ortega en el 90. Y el Consejo es no suelten el poder bajo ninguna circunstancia. Digan lo que digan, hagamos lo que tengamos que hacer. Lo que no podemos hacer, decir el criminal Tomás Borges, es perder el poder. Y esa es la recomendación, doña Dickles. Ahí no hay vuelta de hoja. Antes de ir a la pausa, don Mario Valleciú y su nuevo eh, producto de oferta, ¿verdad? Su seguro eh, en contra de accidentes. Sí, aquí tiene usted eh, el seguro que le garantiza una cobertura ante cualquier evento trágico, ¿no? Estamos hablando de que uno de cada cinco estadounidenses... Buscan atención médica por lesiones de cada, en cada año. Y entonces usted debe tener a la mano este seguro que le ofrece B. Insurance y Don Mario Vallecillo. 305-439-6524. 305-336-4911. Ahí encuentra usted también eh, los eh, beneficios. Cuando se trata de un accidente cubierto inesperado, que también recibe un tratamiento, usa sus beneficios para gastos de bolsillo. Y se enfoca en la curación, protección, que lo sigue. Los accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar, en el trabajo, en su hogar o en la comunidad. Usted debe estar listo para ello. Y ahí tiene usted las diferentes opciones desde eh, 38 dólares de Puede pagar al mes por este seguro. Y si pasase una tragedia, ojalá y que no, sus beneficiarios tendrían la oportunidad de reclamar hasta 150 mil dólares. Ahí está entonces el, eh, el seguro contra accidentes que le ofrece don Mario Vallecillo y Bemaralf Insurance. Hágase Patreon www.patreon.com pleca café con vos. Recuerde que juntos debemos romper el muro de la censura, que juntos podemos superar el apagón informativo. Desde tres dólares mensuales, usted puede ser patrocinador directo de este programa y nosotros hacer todo el esfuerzo posible para que eh, entre doña Dickel y yo, Hagamos este programa todos los días con la misma calidad, con el mismo empeño, con la misma entrega y compromiso y que la dictadura no se salga con la suya, que es que los nicaragüenses no se enteren de lo que pasa en la realidad de nuestro país. Y sígale dando me gusta, se han quedado medio tímidos ahí, sígale dando me gusta, recuerde, su me gusta es muy importante, su me gusta es muy valioso, déle me gusta al programa y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Vamos a la pausa comercial y ya volvemos con Andrés Orozco. Vamos a hablar de las sanciones, a profundizar sobre el tema, pero también sobre la encrucijada de los migrantes nicaragüenses. Hay una situación que nos va a decir Manuel que es grave. Es grave lo que viene en camino, es grave para lo, el tema del parol, para lo, los indocumentados, qué va a pasar con las elecciones acá en Estados Unidos, qué efecto puede tener eso esto y más conversaremos con eh, Manuel Orozco. Luego de la pausa comercial, usted quédese por ahí. Que el cafecito se va a poner mejor. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes. Cargas de puerta a puerta a Nicaragua, Inmigración, Agencia de Viajes y Paquetes Turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. saben es el mejor sorbo informativo dele me gusta comparta y suscríbase al canal de café con voz nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si sí puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.